go. Well, Andres, let's start with this lesson. Our class would be a little bit different. Today, we will practice vocabulary and a speaking part. Well, I'm sorry. Hold on a second. So let's start with the first one. Daily routines, number one. I will share my screen. And three, two, one. Let's start. I will make this bigger. I will make this bigger. Where is it? Dokie. I am not sure if you see my screen. Can you see the screen? Focus No. on this part. Yes, yeah, I can. Okay, look at this. The action is brush your hair, right? Yes, work. She is brushing. She's brushing what? She's Your brushing, hair. no, her hair. Her hair. Yeah. She's brushing her hair, right? The next Yeah. one. I will reload the website, okay? I will reload again because Yes. I cannot see it. Wait a second. One second. I will reload it. Yeah, now it's perfect. Now it's perfect. It was not working at the beginning, but now it is. So Okay. next one. So what is she doing? She's brushing her teeth. Her teeth. She is Her brushing teeth. her teeth, right? She is brushing her teeth. Brushing her What is she teeth. doing? What is she doing? She does homework. She's doing homework. Right now she's doing homework, right? Okay. Right now she's doing homework for school. What is she doing? She's dry her hair. She's drying her hair. Dry your hair. You see, dry her hair is the action, but she's drying her hair, right? Drying her. What is he doing? What is he doing? He eating breakfast. He is He eating is breakfast. eating He breakfast. is eating. Remember that in English we can also say have breakfast. So probably you can also say Have he is having breakfast. breakfast. What is she doing? She eating dinner. Dinner. She is eating Dinner. dinner. She is eating dinner, or she is having dinner, right? Dinner. What is he doing? He's have eating lunch. He's eating lunch, or he's eating lunch, or Have eat. he is having lunch. Having lunch. He's having Having. lunch. What is he doing? He's getting dressed. He's getting dressed. What is she doing? I'm sorry. What is she doing? She's After school, going she's going where? The school. She's going. home. She's going She's going home. home. She's going home. You know, what is he doing? He's going to the bathroom. He's going Go to to the the bathroom. bathroom. What is he doing? He's going to bed. He's going to bed. She She's going to school. and she She makes your bed. she's making her bed. She's Your bed. making her bed. So after you get up, you should make your bed after you Make get your up. bed. He is He's studious. Studying, sorry. studying. He is studying. He is. Take a bath. Taking a He's bath. taking a bath, or he's taking. A shower. Look at the difference. Take a bath, take a shower, because this is the shower. You see the difference? You have a Yes. tap here. Next. He is. Waking up. Has waken up. He is. Washing your face. No, Washing washing his. him. His face. For Wash your example, Pe face. Pepita, her car. Pepito, his car. You, your car. Me, my car.
his face. Okie dokie. So now let's go to the second level. Very quickly, what is she doing? She's brushing her hair. She is. She is doing homework. What about him? He is going to the bathroom. He's going to the bathroom. Let's practice. I will allow you to use my computer, okay? 1 second. Listo. Remote control. Andrés, ¿vas a poder usar mi? Easy. Okay, do you want to return into the flashcard? Yes. Te voy a dar acceso a mi laptop. Vas a hacer lo siguiente. Ok, hoy puedes mover mi mouse. Please, click on normal 40 seconds. Puedes mover mi Normal. mouse. Normal 40 Hard seconds. normal. Normal. Dale clic donde dice go. Vas a escuchar un audio y vas a tener que seleccionar la imagen que escuchas, ¿ok? Go to bed. Okay, go to bed. Go to bed. Aquí está. Eat breakfast. In breakfast. Make your bed. Making bread. Making bread, making bread. No, eso es wake up. Study. Study. Brush your hair. Brush your hair. Wash your face. Time up. Perdiste. Game Tienes que over. hacerlo un poquito más rápido. Dale play again. Okay. Dale de nuevo. Normal 40 Be normal. seconds. 3, 2, go. Wash your face. Do homework. Homework. Get dressed. Wake up. Eat breakfast. Brush your teeth. Wash your face. Dry your hair. No, this is No, brush. but right. Study. Study. Wake up. Nice, 30 seconds. 30 seconds. Okay, hold on a second. Give me my remote control. Listo. Okay, ¿cómo vas con el vocabulario? Lo tienes dominado, ¿cierto? Te das cuenta que no es necesario ahora recurrir a la traducción en español. ¿Vale? Okay. Okidoki. Vamos con el siguiente nivel. 1 second. Vamos a practicar ahora lo que es un poquito verbi. Okay, hold on a second. Daily routines number two. Ok, ahora nos vamos a grammar. Grammar, y nos vamos ahora con daily routines. De la misma forma, te voy a habilitar para que puedas usar my computer. Okay. Listo. Voy a compartir pantalla. Vamos con el siguiente nivel. Primero vamos a practicar un poquito lo que son Learn and Review o Grammar. Tenemos aquí Games, Learn and Review. Por ejemplo, click and learn. Ya sabemos, por ejemplo, what is this? Brush your Brush hair. Her hair. Brush your hair. your hair. What is this? Brush her teeth. Brush your Brush your teeth. teeth. Here. Study. Study, where study is this one, but this is do. Doing homework. Do her homework and this. This one I can remember. How do you say tomar desayuno?
Have breakfast. Or eat Dry your breakfast. hair. Vale. What about this? After breakfast, you have at noon. What do you have? How about lunch? Have lunch. Have lunch. Have lunch. So this is the vocabulary practice, right? Lunch, lunch. Vocabulary again. We practice. Let's go here. Listen and show the picture. Okay. I will give you control. Okay. Click on listen and show the picture. Make your bed. Make your bet. It doesn't work. Dale click in load. Okay. Nice shot. Nice. Next. Tienes 3 segundos. Load. Escucha. Go to the bathroom. Nice shot. Escuchas y luego cargas. Listen, little low. Go home. Home. Nice shot. Go to bed. Nice shot. Next. Vamos a Claro. practicar 5 más, 5 más. Dry your hair. Nice shot. 4 más. Study. Ready. Nice shot. 3 más. Brush your teeth. Nice shot. 1 más. Go to school. Nice shot. That was perfect. That was perfect. Okay, we stop here. We stop here. We stop here. Vale. Okay, lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Ahora pasamos un poquito a spelling. ¿Vale? Missile defense. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Vamos a proteger the earth. ¿Ok? Pero ¿cómo funciona? Primero. Vamos a ver aquí. ¿La chica qué hace? ¿Cuál de todos? El primero, dry. Y la dispara. Nice, keep it Tienes up. que antes de que se vaya. ¿Ok? Okay. A ver, te voy a dar acceso. Escoge uno. 3, 2, 1. Se fue. Ay, no sé, no funcionó. Listo. Lo seleccionas y luego presionas el botón de abajo. Este. Press the action. El otro. Es ese. Pero selecciona la respuesta. Nada, igual. Dale, play Okay. again. Play again. Siguiente, dale start. Fíjate bien la acción. Presiona. Nice. Nice, keep it up. Fíjate cómo se escribe ahora. No. Ah, incorrecto. Excellent work. Why? Ah, lo selecciona al final. Ah, vale. Take a shower. Bien, bien, está Great difícil. job. Showers con no, muy bien. Go home. Go home, that's perfect. Nice, keep it up. Great job.
Nice, keep it up. Cinco más. Homework. Brush your teeth. Great. Excellent work. Great, great. Tres más. It's... Teeth. Dos más. Take a bath. You know the difference between take a bath and take a shower, right? Take a bath, take a shower. Shower. Eat breakfast. And breakfast. One more. The last one. El último. A ver, intenta antes de empezar con grammar. Listo. 30 puntos. Ya lo terminaste todo. Give me a second. Buen trabajo. Buen trabajo. Vámonos al siguiente. Ahora sí, nos vamos. Ah, ya estamos aquí. Spelling questions. Grammar. Vamos a practicar el de Pirate Challenge. It says, look at the problem in the picture and from the rows below, choose one word to make the answer to the question and click on the check button. If you're right, you are going to get coins for the treasure. Dice que miremos el problema y la imagen. De la fila, nosotros vamos abajo, vamos a escoger una palabra para hacer una respuesta o pregunta. Luego hacemos clic en el botón check. Y si estamos correctos, vamos a ganar moneditas. Te voy a Okay. compartir. Andrés, tienes acceso. Dice, he eats breakfast. He eats breakfast. ¿Cuál sería la? ¿Cómo tendría que ser la pregunta para que me responda he eats breakfast? Does Does he, like click, does he? Does he what? he breakfast? Incorrecto. Para tomar desayuno se usó un verbo. ¿Dónde está el verbo? Tú dices, does he breakfast. ¿O does he what? Does No, does he es el he is verbo. Does he do Okay, breakfast? does he do breakfast? Le pregunta, hace, dice, él hace desayuno, pero nunca se usa do breakfast. ¿Qué No, le ir. preguntarías a alguien para que te conteste he eats breakfast? Tú le dirías, él toma desayuno y él, tú le preguntas, ¿tomas desayuno? Él toma desayuno. Okay, does he in the morning? Does Maybe. he in the morning? Tú dices, does he, tú sabes que es he, él en la mañana. Él en la mañana tomar desayuno. No. Sería Okay. what? ¿Qué? What? What? ¿Qué más? What does Does, what does qué? in the morning? Es que tú me dices, what does in the morning, pero ¿quién? Recuerda que en las preguntas necesito mi sujeto y verbo. Ahí no veo, What he what does? does No sería este, ¿no? What does he? Ajá. What does What he? does he in the morning? Pero ahí me he puesto, what does does? Dale. Un siglo. Dale, dale, desactívalo, ¿no se puede? No. A ver. A ver, déjame check. Era, what does he do in the morning? What does he do in the morning? Para que te digan, oye, ¿qué hace él en la mañana? What does he do in the morning? Era, what does he do in the morning? Tienes que escoger uno de cada uno. Ahora sí, dale en check. Okay, yeah, I understand now. Telling a check. Nice job. Keep What it does up. he do in the morning? ¿Te das cuenta? Next question. Okay.
It says, what does he do in the morning? What does he do? En este caso, sería, what does she do in the morning? Pero te preguntan, what does he? What does he? He He. does. We no, he makes. He makes. Para hacer lo que está haciendo es makes. ¿Makes qué? His bed. Nice job. Keep it up. Makes bed. Does he brush his hair every day? Exactly. Does he brush his hair every day? Yes. Yes, he. Yes, he would. Yes, he hair brand name. Nope. Tú dices, por ejemplo, si tú me pones, yes, he hair brushes, ¿qué significa eso? Sí, el cabello cepilla. No, yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. That's great. Nice job. Keep it up. Next one. Does he brush his teeth every day? Yes. He does he what? Nice Does he job. brush? Keep Yes, he it up. does. What do sería what? What? Porque dice, I get dressed. What do you What do you? do you in the morning? Pero es que ya dice in the morning. What do you do? What do you do in the morning? Ahora sí. What do you do in the morning? Nice job. Keep Next it up. one. He He what? goes to the bathroom. What does he after school? What does he? What does he do after school? ¿Qué es lo que hace después de ir a la escuela? Ah, él va al baño. Nice job. Nice. Keep it up. After school. Does he go to school in the afternoon? Does he do? Yes. Pero para que haya un yes, tiene que ir con coma. Recuerda que la respuesta sea yes o no, van con coma. Okay. No. No, he That's not. does not. Not. Con el puntito. Nice job. Keep it up. No. Great, uno más. What does he do at night? He does. He does. No, he goes. He goes. He goes to bed. It's okay, he goes to bed. Yes. That's perfect. Thank you, Nice Andrés. job. We're Keep going to stop it here. Buen trabajo. No te estás demorando tanto. Stop remote control. Te das cuenta que es lo que quiero que hagas a partir de ahora. Ya no quiero que busques la traducción, sino que más bien al ver la imagen, tu cerebro pueda producir la oración o palabra. ¿Vale? Si yo te digo, es brush your teeth, brush your hair, eat breakfast, eat dinner, eat lunch. ¿Vale? Okay. Vamos a hacer ahora uno más y luego nos vamos a el speaking. Questions. English card will listen to the questions. Choose yes or no. Are you ready to play? Yes. For Does he eat example, breakfast in the morning? does he breakfast in the morning? Look at the Yes. picture. Yes, he does. Yes, he Yeah, that's does. right. Yes, he does. Does she dry her hair at night? Yes or no?
Yes. Yes, Yes, she he does. does. Yes, Yeah, he that's does. right. Yes, he does. Does Next he one. brush his hair in the morning? Brush your hair. No, he No, does. he doesn't. No, Yeah, he that's doesn't. right. No, he doesn't. Does he No, take a shower at night? yes, he does. Yes, he does. Yeah, that's right. Okay. Does he take a shower at night? No, he doesn't. No, he doesn't. Yeah, that's right. No, he doesn't. Perfect. Does he take a shower at night? Take a shower. Yes, he does. No, he doesn't. No, he No, doesn't. Yeah, he's that's taking right. a bath. He's taking a bath. Does he do No, he homework in doesn't. the afternoon? Homework afternoon. Yes, he does. Or he is studying too. No, he doesn't. Yes, Yeah. he does. Yes, he Yeah, that's does. right. Does he brush his teeth at night? Brush your teeth at night. Yes. Nope. Nope. Yes. Yes, he does. Yes, he does. And I know he doesn't because she was like brushing Okay. her teeth as she's taking a shower. Okay, muy bien, Andrés. La verdad que lo hizo bien. Me gustó cuando lo puedes hacer con el listening. Recuerda que vas a tener que practicar un poquito más rápido, ¿vale? Yes. Ahora sí quiero practicar un poquito más de speaking contigo. Vamos a seguir practicando luego. Okay. Te voy a hacer algunas preguntillas para seguir enseñándote grammar. Vocabulary, custom talking worksheets, introduction, phonics, music, coloring. Listo, acá estamos. Vamos a practicar description, here are some pictures, likes, dislikes. Okay, the presentation is loading. Ok, te voy a hacer ahorita algunas preguntitas. Me vas a tener que responder sí, pero te voy a dar ya expresiones para que puedas ir tú sonando con un poquito más de naturalidad. Esto está en base a lo que es la vida diaria y por si en algún momento vamos a certificarnos con Cambridge, con TOEFL o con IELTS para certificar nuestro inglés. Así que te voy a mostrar un poquito de lo que es el nivel intermedio alto a nivel internacional. Tengo la siguiente Okay. pregunta. Are you going to do anything special this weekend? ¿Qué significa are you going to do anything special this weekend? Si voy a hacer algo especial este fin de semana. Yes, are you going to do anything special this weekend, Andrés? No, no, I do not. No, I do not. Por ejemplo, ese no, I do not, incorrecto. Porque te No, I don't. pregunto con, are you going to do? No, I am not. I am not. No, I am not. Mira, te voy a mostrar una respuesta de un nativo. Quiero que me No. digas no, por ejemplo, no, actually. ¿Qué significa actually? Realmente. De hecho, realmente no, actually. Y mira, De hecho. utilizo el will. Dice, this weekend will be quite normal. Quiero que emprendas a usar la palabra quite antes de un adjetivo. La palabra quite es como decir bastante normal, ¿ok? So this weekend will be quite normal. Y luego, mira, utilizo el be going to. Have a meal. La palabra meal significa comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser cualquiera de el desayuno, el almuerzo, la cena. ¿Te das No. cuenta? Entonces aquí lo que dice es, no, actually, this weekend will be quite normal. I'm just going to have a meal with my family as usual. ¿Te das Usual. cuenta? Te hago la siguiente pregunta. Trata de variar tu respuesta. El as Yes. usual es como decir, ¿cómo es usual? Empezamos. What are you gonna do? Are you gonna do anything special this weekend? No, actually, this weekend will be play soccer with my friends Will and be this weekend will be play soccer. will no This weekend I will I will play
my main Play. summer Uh-huh. with my friends With your in friends. yes. Okay. Mira la siguiente respuesta, mira. El actually, el usual. Si quieres hablar de algo que haces cotidianamente, utilízame el Usual. Me gusta mucho la expresión it just so happens that. It just so happens It just so happens that. Eso significa, da la casualidad que. Da that la casualidad que, dice Andrés. Y ahora okay. utilizo el I am having a birthday party next Saturday evening. ¿Te das cuenta que nosotros en una lección vimos lo que es el futuro? El presente progresivo se usa para el futuro. Tenemos el will, tenemos el be going to, tenemos el present simple, ¿cierto? ¿Por qué está usando aquí el I am having a birthday party next Saturday evening y por qué no usa el will o por qué no usa el be going to? ¿Por qué? Porque ya tiene programado un evento. ¿Ya tiene programado? ¿A qué te refieres con programado? ¿Está en un horario? Establecido, claro, una fecha. Cuando esté en un horario, tendría que ser presente simple. Recuerda, para scheduled events, present simple. Present simple. Para el futuro, I'm having a birthday. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas lo de arrangement? ¿Qué eran arrangement? Acuer ¿Acuerdos? para acuerdos. Entonces aquí cuando tú celebras una fiesta tienes que acordar con tus amigos dónde se van a encontrar o no. O tú haces tu fiesta y tus amigos llegan de la nada al lugar. No, ya está Tiene que acordado. acordarse en algún lugar. Entonces por eso dice, It just so happens that I'm having a birthday party next Saturday evening. Y luego dice, I will have the chance, tendré la oportunidad, not only to keep in touch with my old friends, but also to have lots of fun there. But also to have lots of wonder. Recuerda lo siguiente, tener la oportunidad de hacer algo, se dice, I have the chance Have the chance. to do something. Yo tengo la chance o la oportunidad para hacer algo. Entonces lo único que hizo fue, ella dijo, I have the chance to keep in touch, porque keep in touch, ¿qué significa? Mantener contacto. Keep in touch with my old friends. Y luego dijo, and have lots of fun. ¿Te das cuenta? Mira, yo tengo la oportunidad de mantenerme en contacto con mis amigos y divertirme mucho. Entonces, a esto lo queremos llevar al siguiente nivel. Sería, have the chance, not only. Acá lo pongo only. No únicamente. Not only to keep in touch with my old friends, Bueno. but also have lots of fun. Have lots of fun significa divertirse mucho. Okay. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. Tell me about a movie you really like, or a film you really like. Okay, the name this movie is Enemy. Enemy, okay. Enemy. Why do you like the movie? I like because it's very different. It's very different. Why? Why do you say that it is very different? Because the trauma Because, is okay, the plot, this because the plot. but What happens with the plot? it's a movie, a psychology movie. It's a psychological movie. It's a psychological movie. Cool. How do you say trata? Se trata. It is about It is about what? a man with a ver, A man or a main? I mean, A man. yes. With me, other men,
But this man is equal with equal him. Okay, you can say that the man meets another man. When you No, say other man, this is yes. plural. This is plural. And the first one is singular, right? Another. Singular. And so you say that this person meets. When you say meets, this is an arrangement or unexpectedly? Unexpectedly. Unexpectedly. Unexpectedly, so you never say meet, you say run into. You Running. remember? Run Yeah. into. So a man run into or runs Running into into or ran into the another man ran into another man. man. But this man is the man is similar. Similar Similar to him, right? to him. Yes, similar to him. Now focus on this part. You can also use a different word, similar to or different from. Different from. Different from. So now focus on this part. You have a son. Imagine, Andres, you have a son, right? Yes. Your son look Yeah. after you. You notice the difference? What is look after? Look after. Any After. ideas? Your son look after you. What do you mean? Maybe se parece a mí o Yeah, but look after means what? Lucar. Cuidar. Look at this. Look after, cuidar. But then we have the word take after. Look after you. Your son takes after you. That would be you look after your Look son. after. Yes. Recuerda que look after es cuidar, I look after pero myself. take after es parecerse, ¿ok? Normalmente te pareces a alguien en su cuando es alguien miembro de tu familia, ¿no? En tu apariencia o en tu carácter. Yes. Te pareces a. Entonces tú me estás diciendo de que a man ran into another man and this man is similar to him or this man takes after him. Takes Him. after him. Yes. Nice, nice, good, good. Look at the answer. Look at the answer. Te voy a dar otra opción. Mira. I hadn't thought of that. Tú no me vas a usar esto porque todavía contigo no hemos llevado el pasado perfecto. Pero hemos llevado el presente perfecto, ¿te acuerdas? Entonces me podrías decir, I have never I have never thought thought. I have about that never. before. ¿Qué significa nunca he pensado sobre eso antes, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? Well, nunca he pensado en eso antes. I've never thought about that before. Never thought. ¿Te das cuenta? Ahora te voy a enseñar lo que son las condicionales, que probablemente ya lo sepas, Andrés, pero vamos a repasar un poquito, ¿vale? En inglés, nosotros tenemos la zero conditional. Tenemos la first conditional. Y tenemos la second conditional. La verdad que los condicionales para muchos son un dolor de cabeza, pero realmente son muy útiles. Son una herramienta muy útil en la vida diaria. ¿Por qué? O sea, la mayoría puedes buscar ahorita en internet y vas a poder encontrar la estructura gramatical. Te van a indicar cómo crear una oración. Por ejemplo, te dice, ponle un if, ponle un present simple y luego le pones otro present simple. Ya está. Luego te van a decir lo siguiente. Para la primera condicional, vas a poner un if, un present simple, pero acá le vas a poner un will.
Es que le vas a poner un if, un past simple. Es que le vas a poner un would más un verbo. Así es la estructura gramatical. O sea, ahí sí está seteado lo que son las cero, primera y segunda condicional. Pero el problema es que nadie sabe cómo usarlo. O sea, te dan la estructura, pero no te dicen el uso correcto. Vamos a arrancar. ¿En qué momento voy a usar la cero condicional? Es bien fácil. Cuando tú me quieras crear una situación real, mira, situación real con un resultado real. Situación real con un resultado probable. Entonces yo te digo la siguiente pregunta, Andrés. Si tú pones tu mano en el fuego, ¿te quemas o te quemarás? Me quemo. Cero condicional, ¿te diste cuenta? Cero condicional. Si tú comes todos los días 7 kilogramos de azúcar, ¿tú tienes diabetes o tendrás diabetes? Tendré diabetes. Tendrás diabetes. Es probable. Es Es probable. probable. De repente no te afecta. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, estudias bastante? ¿Tendrás un trabajo o tienes un trabajo? Tendré un trabajo, es probable que tenga un Es trabajo. probable porque no importa que estudies bastante, a veces no hay. Claro. Entonces tú tienes que ver qué cosa aquí, el sentido común. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Oye, si comes comida chatarra 5 veces al día durante todo el día, ¿engordas o engordarás? ¿Te engordas o engordarás? Engordo. Te engordas porque es 100% seguro. Claro. ¿Te das cuenta? Si no le das de comer a tu perro por 30 días, ¿el perro se muere o se morirá? Se muere. Se muere porque es 100% real. Entonces, el uso de la cero condicional y de la primera condicional ya la tenemos bien dominada, ¿cierto? Yes. Ahora, aquí es donde viene el segundo uso. Tú tienes que saber que acá se usa el pasado simple con el would, con el verbo. ¿Qué significa? La segunda condicional, Andrés, tú la vas a usar para crear, tú creas una situación hipotética Okay. con un resultado hipotético. Pero ¿de qué vas a crear una situación hipotética, un resultado hipotético? De tu presente, Andrés. Todo de tu presente. Por ejemplo, tú ahorita dices, Carlos, ¿sabes qué? I don't have a car. ¿Y qué pasa cuando no tienes un carro? I use, que utilizamos, public transportation. ¿Das cuenta? Transportation. Sorry. So, I don't have a car and I use public transportation. ¿Te das cuenta? Vale. Pregunta, ¿estas dos situaciones, esta situación con el resultado, son reales o imaginarias? Son reales porque yo te digo, oye, entonces que no tengo un carro y utilizo el transporte público. ¿Vamos bien? Yes. Son reales. Entonces, ¿cuál sería lo hipotético? Mira lo siguiente. Nosotros aprendimos el pasado. ¿Qué significa? I played. Yo jugué. Pero cuando tú le agregas el if, ya no se traduce como si yo jugué. ¿Cómo se traduce? Si yo Play. jugase. La Jugase. palabrita if a mi oración en pasado la conjuga como si fuera subjuntivo. Si yo jugase. Jugar. Por ejemplo, ¿qué significa I knew? Yo. Yo sé. Yo sabía. Yo Yo sabía. sabía. Pero ¿qué pasa si le meto el if? Sabía. Yo sabiese. Si yo supiese. Si yo supiese. Es algo hipotético. Es algo hipotético. Por ejemplo, si te digo, I had a car. ¿Cómo se dice I had a car? Yo. Yo tuve un Yo tuve un carro. carro o yo tenía un carro, ¿cierto? Pero si le agrego el if al inicio, ¿cómo se entiende? Como Tuviese un carro. si yo tuviese un carro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mi situación real en el presente, la tengo que poner ¿en quién? En pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? I don't have a car sería if I had a car o if I didn't have a car. ¿Y qué significa if I didn't have a car? A ver, sería
Primero, quítale el if. ¿Qué significa I didn't have a car? No tuve carro. Yo no tuve un carro. Ahora, si le agrego el if, ¿qué sería? Sí. Si yo no tuviese un carro. Si yo no tuviese un carro. Ahora, mi pregunta es, mira, estamos aquí. ¿Qué dices aquí, Andrés? Yo no tengo un carro. ¿Cuál sería lo hipotético? ¿Si yo tuviese un carro o si yo no tuviese un carro? Lo hipotético. Si yo no tuviese un carro. ¿Por qué si yo no tuviese? Pero si tú me dices, uy, Carlos, si yo no tuviese un carro, significa que tú tienes, ¿cierto? Pero acá la oración me dice, yo no tengo un carro. ¿Cuál sería lo hipotético? Mira, tú dices, Carlos, ¿sabes qué? Yo no tengo un carro. ¿Qué pasaría? Si yo no tuviese o si yo tuviese. Si yo tuviese un carro. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente cuando esté en negativo, tu hipotético va a estar en lo contrario, ¿sí o no? En afirmativo. Si tu hipotético está en afirmativo, acá va a ser, perdón, si tu situación está en afirmativo, tú en negativo. Did you understand? Nice. Nice. Y ahora lo siguiente se dice. Si yo no tuviese un carro, perdón, si yo tuviese un carro, ¿qué pasaría? Tengo que usar el would. I would use public transportation. ¿Usarías el transporte público? I will I would choose. use. ¿Usarías? Yes. No, no usarías. Tendrías que ser wouldn't. I Porque tú me would. dices, si yo tuviese un carro, lo real es que tú uses el transporte público. ¿No usarías? Sí o no. A ver, Ah, vamos a hacer. ya entendí, ya Vamos a entendí. hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo, pero con un whiteboard. Dame un Claro. segundito. A ver, vamos a aprender esas condicionales muy útiles. Okidoki. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente. ¿Sabes qué, Andrés? Lo real. Este es mi fact. Lo real es que I don't understand. I don't understand. I don't understand Chinese. Y por eso, so, I don't have a job. Mira, te digo que lo que me está pasando ahorita, Andrés, es que yo no entiendo el chino y por tal razón no tengo un trabajo. Entonces te das cuenta que esta es mi situación real, ¿cierto? Quiero Yes. crear algo hipotético con un resultado hipotético de lo que me está pasando ahorita. Voy a tener que poner un if. Ya está. Pongo un if. Ahora, del I don't understand, ¿cuál vendría a ser su pasado? Tendría que ser el I understood o el I Understood. didn't understand, ¿cierto? Yes. Ahora, ¿cuál usarías? Si te dice, oye, yo ahorita no entiendo chino, ¿cuál sería? ¿Si yo entendiese o si yo no entendiese? Si yo entendiese, if I Entonces, understood. if I understood, ¿te das cuenta? If I understood, ¿qué cosa? Chinese. Ya está, ¿te das cuenta? Oye, si yo entendiese el chino, porque lo que pasa es que yo no entiendo el chino. ¿Qué pasaría? Tengo que usar el would. I would have a job, sería I would have a job. O I wouldn't have a job. ¿Qué sería? Wouldn't o would. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo tengo o no tengo trabajo? No tienes. Lo hipotético sería que si entendiese el chino, ¿tendría o no tendría trabajo? Tendrías trabajo, lo Tendrías. hipotético. Ahí I está. would. Lo importante aquí es que tú siempre uses el would con un verbo. Tienes que ver aquí. Si va a ser afirmativo o negativo. Y aquí lo tienes que poner en pasado, pero depende si es negativo, afirmativo, afirmativo o negativo. Siempre hacemos ese cambio de tiempo y de estructura. ¿Se entiende? Okay, sí, A un ver, te voy poco. a dar un fact y tú lo vas a tratar de crear las situaciones hipotéticas. ¿Vale? Okay. Don't have a job. Mira, I don't have a job and my mother is sad. Créame algo hipotético de esto. Okay. If I have a job. My mother. ¿Qué pasaría con mamá? Wouldn't. Wouldn't.
Wouldn't Me what? mató. Wouldn't sad. Pero si tú me dices sad, ¿qué le falta a esta oración? El verbo, Wouldn't qué. Ahora, ¿qué verbo le pongo? ¿Qué verbo estoy trabajando arriba? is El verbo be. Tiene que ir en su forma base. okay, wouldn't Vamos con otro. be. I have some problems. Tengo problemas y mi mamá llora todos los días. ¿Cuál sería lo Okay. hipotético? If I have some problems, I mean, What? no, if I, no, sería negativo. If Ajá. I haven't, No, ¿no? por ejemplo, en el pasado siempre nos usa haven't, ¿qué se usa? No, have not. Tampoco had not. A ver, if I. FI. Te If regalo una. En I el presente digo, I don't understand. I don't have a job. Y en pasado también utilizo un auxiliar. don't, Ahí didn't, está. sorry, if If I I didn't. didn't, some problems. If I didn't, si tú me dices some problems, ¿qué le falta a esa oración? Ah, el verbo. If I didn't. If I didn't have some problems. Si yo no tuviese algunos problemas. My mother, My mother. ¿Qué pasaría con my mother? wouldn't be cry, Wouldn't. Ella no. ¿Ella no qué? lloraría, Wouldn't cry. cry every day. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que pasa aquí, Andrés? Siempre que trabajes con el would, ya te olvidas de reglas, o sea, siempre va en su forma base. Yes, wouldn't be. No, wouldn't cry. Ah, arriba es wouldn't be, sí. Pasó su forma base. ¿Te das cuenta? Entonces tú dices, Wouldn't si yo no cry. tuviese tantos problemas, mi madre no lloraría todos los días. Siempre después del wouldn't, del would, el verbo base sería El verbo didn't. normalito, cry, be, el verbo normalito. ¿Te das Ay, okay. cuenta? Pero la segunda condicional, o sea, ¿has visto el uso de la segunda condicional? Es que tú quieres crear algo hipotético, ya sea una situación o un resultado hipotético, pero ¿de qué? De tu presente. Presente. Ok, más adelante veremos cómo crearlo del pasado, de tu presente. Ahorita hemos aprendido del presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mira, yo en esta respuesta que estoy utilizando, pregunta, ¿yo tengo o no tengo que escoger uno? ¿En esa respuesta? Claro, ¿cuál es lo real? Porque esta persona me está usando la segunda condicional. Dice, no he pensado nunca antes sobre eso, pero si yo tuviese que escoger Yo uno, sé. tuviese, quiere decir que la persona no tiene que escoger, ¿no? Porque me Si están tuviese. preguntando, oye, ¿cuál es tu película favorita? Me preguntan. Bueno, si yo tuviese que escoger una, te regalo un verbo frasal, pick out. Pick out significa escoger. Yo escogería cualquiera de Star Wars movie. Y le agrego, Okay. basically because I love science fiction. ¿Te das cuenta? Entonces tú, es natural, Andrés, que me utilices las condicionales. Por ejemplo, a veces tú dices, bueno, oye, si no trabajo el lunes, te ayudaría. No se traduce si yo trabajo. ¿Cómo sería? Si yo trabajase. Porque mira, tú le No. dices lo siguiente. Te digo, un favor, Andrés, ayúdame el lunes, ¿vale? Y tú dices, yo trabajo el lunes. I work on Mondays. Mira, yo trabajo los lunes. Así que, por lo tanto, I am busy, ¿cierto? Entonces, lo que tú puedes decir, oye, un favor. Mira, esto es lo que te pasa a ti todos los días, Andrés. Tú dices, los lunes, yo trabajo los lunes y estoy ocupado. Te pregunto, Andrés, ¿puedes ayudarme un favor a hacer acá unos diseñitos? Oye, ¿sabes qué? If I were If I worked. work, Si yo trabajase, tendría sentido. Pero lo que pasa es que yo trabajo los lunes. yeah. Sería if I didn't work. Si yo no trabajase on Mondays. Si, ¿sabes qué? Si yo no trabajase los lunes.
I would help you. Te ayudaría. ¿Te das cuenta? Ni siquiera utilizo mi resultado del presente porque se sobreentiende que estoy ocupado. Dice, oye, I work on Mondays, so I'm busy, but if I didn't work on Mondays, I would help you. Si yo no trabajase los lunes, te ayudaría. ¿Te das cuenta? Okay. Lo que manda es tu situación. Tú puedes, esto puedes cambiarlo como a ti se te dé la gana. Pero esto tú lo tienes que adaptar a tu situación. De repente estás ocupado un lunes porque trabajas, well, if I didn't work on Mondays. Ahora, acá es una situación hipotética porque esto es real y esto es real, ¿cierto? Ahora tú Okay. quieres crear, por ejemplo, te dices, if I don't work, si no trabajo, si no trabajo, if I don't work on Mondays, dice, oye, si yo no trabajo en los lunes, ¿qué sería? ¿Te ayudo o te ayudaré? Te ayudaré. I will. Help ¿Por you. qué? Porque es pro. Probable. Y eso es, Andrés, lo que es el uso correcto de las condicionales. La verdad que estás adaptándote muy bien al vocabulario y te estoy dando ya, mira, gramática de nivel B2. Falta practicar, falta que le ganes confianza, pero ya Sí, todo es eso. aprender hablando. O sea, ya no te puedo enseñar más cositas más que hablar. Y lo que espero es que ganes esa confianza, ¿no? If I didn't understand, si no entendiese, porque no entiendo, o porque entiendo, te digo, bueno, well, Carlos, if I didn't understand, I would repeat a class. Repetiría la clase. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de cerrar sesión? No, pero sí me gustaría practicar más este tema de las condicionales. Vamos a repasar las cosas. O sea, a partir de ahora ya todo es speaking. Necesito, practicamos imágenes con verbos y luego full speaking. Recuerda que los días sábados y domingos Sí, eso te de iba a cuatro. comentar. Entre semanas se me complica por el tema del trabajo, el horario de trabajo se me complica bastante. Entonces, más bien en fin de semana sí me gustaría el sábado, Sí. Saturday. Saturday and Sundays tú tienes la chance, o sea, porque eres mi alumno regular, puedes ingresar en esos horarios de 4 a 6 de la tarde, los sábados y Okay. domingos, ¿vale? ¿Qué más? En la clase anterior creo que estuvimos viendo lo que es el presente simple y el presente progresivo, ¿vale? Este sábado que viene vamos a ver lo que es el pasado simple y el presente Okay. perfecto. Son 2 horas de clase, así que puedes ingresar, escuchar la lección, practicar, preguntar, tomar los exámenes. Más bien, ahorita se está actualizando la plataforma, como has podido ver, incluso se ven otros videos. Puedes ir chequeando, te voy a confirmar, porque todavía no me mandas tus desafíos, Andrés. Tienes desafíos pendientes. Me avisas de todas maneras para yo poder Okay. enviártelos, si no por WhatsApp, si no los encuentras, te los envío para que los mandes. ¿Vale? Sí, mejor me los puedes pasar por WhatsApp. Ya, te los mando mejor porque tienes varios desafíos pendientes y estamos Ya, okay. avanzando, pero necesito evaluarte esa parte. Claro, Okay, claro. so that would be all, Andrés. Bye bye, take care, see you Bye. in our next Gracias, lesson. doctor. See you.